are in the... Luego les hago un room tour. Oh my God, we have a set. Mira, ella trajo su bullet journal. Y yo voy a poner el mismo aquí. Y vamos a compartir esta habitación. Y me encanta esa bendita lámpara. Amo. Nos pusieron florecitas. Yo no les enseñé el baño. Ah. Y esto se mueve. No sé por qué, pero bueno, es muy útil. Y se ve así afuera. ¡Wow! Como que estamos en medio de la selva. En medio de la selva tropical. If this has sense. Tenemos un blower aquí, pero no lo necesito. Porque yo tengo trenzas. Y este lugar es perfecto para poner el teléfono y hacer get rid of me para yo no sé qué. ¡Ya! Se resbala, pero podemos encontrar una algo, forma. Algo ahí, un jabón. Un jabón. Para TikTok. Ese es el... ¡Ay, sí! ¡Vamos, sí, genial! Y esto es el de Ikea, tú ves, que sirve para eso perfecto, comprar el de Ikea. Lo supero. Este es mi outfit. Tengo esta falda, este chalequito, este traje de baño que es azul, que combina perfecto con la falda, una cadenita, aretes y pues ese es el outfit. Ahora quiero desempacar, estaba ayudando algunas cosas allí en la sala y ahora tengo tiempo para desempacar y poner maquillaje y poner todo en su lugar. Si ella hizo eso, gente, cómprale. Aquí le voy a dejar su usuario. No, yo voy a hacer, pero más como que no tan poco, sino como que se mantenga. Más duro. Y lo voy a llevar al bazar. Voy a hacer como uno o dos para el bazar. Cool. Les voy a vender. Está muy estético, me encantó. Se puso como mucha cosa. Sí, entonces esta carta la hice para abrir el 1 de enero de 2024. Y entonces lo voy a dejar aquí. Y traje, obviamente, mi bullet journal nuevo. ¡Ay, me encanta! ¿Y dónde están mis...? Yo traje marcadores, los traje aquí, separados, para que no se... ¡Oh, my God, qué bello! ¡Ay, Dios! Para que no se dañen o se saque tinta, o no sé, pueden dañarme alguna ropa, no queremos eso. Yo les juro, yo lo limpié. Se ensució el 24. Solo tiene otras bacterias, no tiene. No me importa. Ahí se va a quedar. Buenos días, besties. Hoy es 31 de diciembre, o sea que mañana es año nuevo y pues hay que hacer nuestro ritual el día de hoy. Pienso, bueno, traje mi bullet journal.
así que pienso ahorita después de desayunar hacer como oraciones, estudiar algún tipo de salmo de la Biblia y pues como que meditar y todo eso. Entonces ya me lavé la cara y todo, pero no me he puesto mi crema y el protector solar. Son las 8 y 12 de la mañana. Ayer me acosté a las 12 y estaba viendo Buena Suerte Charlie porque amo ese programa de Disney. En serio, es mi infancia y a mí me encanta todo, en serio, wow. Y un capítulo como la tercera temporada que se llama El Nuevo Novio de Teddy y es muy gracioso, me encanta. Por aquí todo es muy calmado, muy relajado, muy tranquilo, porque es como si estuvieras en el medio de la nada, pero también hay playa y río y yo estoy como que what? O sea, no es un campo en sí, pero es un lugar que no es como una ciudad con mucho ruido o algo así. Voy a poner esta vaselina de los chinos. Super mini. De por ahí. Aquí estoy cargando absolutamente todo. Ya, vamos a bañarnos. Sí, sí. Lucy Gray, ¿dónde estás, Lucy Gray? Regreso a la casa a buscar un poco de comida para llevar a la playa. Encontramos estas florcitas en el camino. Están muy lindas, son silvestres. Oh, 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 oh
llegar de la playa, estoy súper quemada. Entonces son las 5 y 11 de la tarde y vamos a empezar a cocinar algunas cosas. Bueno, vamos a empezar a cocinar lo que es para la cena del 31. Y hola, vlog. Ahora vamos a hacer lasaña para la cena del 31, o sea, de hoy. Son las 7 de la noche y yo tengo mucho sueño, así que probablemente me duerma y pues les voy a enseñar cómo hago la lasaña. Y algo con esto. Y pastelón de plátano maduro. Qué lindo. Yo no les hice un departamentur o algo por el estilo, pues le voy a hacer el departamentur. Entonces, esta es la puerta y entras y llegas y aquí está el televisor, la mesita, Meli y una toalla. Espérate, te haciendo un departamentur. Y estas lindas cortinas, que para allá hay un... ¡Ay, mi dedo! Para allá hay un balcón bien cool. Entonces aquí están dos sillones. Había una mesa aquí, pero la pusimos para allá para que no se, uno no se tropiece. Pero está bien linda. Y hay un toyaxo, pero ya saben, normal. El comedor, me encantan estas pinturitas. Estas lámparas me encantaron. Solamente miren eso. Realmente, esa parte de ahí se me parece mucho a serpientes y me da mucha vibra de Reputation All Money. Amo. El tuyo de la cocina. Me encantó la cocina. Está súper cool, funcional, minimalista, pequeña, espectacular. La nevera. Esto es nevera normal y esto es freezer. Un área de lavado, algo para el estilo. Y aquí entran a las habitaciones. Aquí hay una habitación. Esto es como un guardadero para planchar o algo así. Esta mini lamparita. Y entramos al cuarto de nosotras. Tiene una TV. Este beauty o coqueta. Allá está el inflable. Personalmente a nosotras nos encantó el cuarto. Todo el tema tan blanco, todo espectacular. Ay, déjame prender el bombillo para que vean. Sí, está muy cool, aunque ya lo enseñé al principio, pero bueno, pues quería hacer un department tour, o que sea. Ahora está muy tuyo todo y después les voy a enseñar el baño, pero ahora no, porque ser está horriblemente horrible. Lleno de traje de baños y jabones por todas partes. Entonces sí, ahorita se les enseño. Son las 10 y 17 de la mañana de el 1 de enero. Y pues ya me maquillé, hice una rutina para TikTok. Tengo aquí una semejante espinilla, no la miren. Entonces pues me voy a hacer las pestañas después de vestirme, porque ya les enseñaré mi outfit en TikTok. Aquí posibles ideas, pero ese va a ser el traje de baño definitivo. Y tenemos un toyo aquí en la cama, claro que sí, porque mi hermana va a hacerse unas fotos para su Instagram. Entonces, bueno, este es el outfit, ya lo decidí. Va a ser, creo que el traje no se cae. Este traje de baño que es nuevo porque es 1 de enero y mis pantalones que no se ven, no se ven.
Entonces el traje de baño está bien cool, bien cómodo. La camisita, unas foticos bien chulas. Y tengo aquí unos tatuajes que están, son plateados. Yo tenía los dorados, pero se me olvidaron en la casa. Entonces, normal, siempre se me olvidan malas. Y me encanta porque tengo todo blanco, las uñas. Aunque se me rompió una, otra está dañada, otra está dañada. Y tengo como una herida en este dedo que me duele y el dedo está hinchado. Esperemos que eso no esté infectado. Y ya nos vamos para la playa. Aquí haciendo algunas fotos, como les había dicho, y este lugar está súper lindo, entonces allá está el mar. Y hice unos cuantos TikToks sobre, tipo, cuando Olivia Rodrigo hizo el TikTok de ella, de la canción You Can Catch Me Now, que ella está como corriendo, me encanta. Entonces es el video oficial de Can Catch Me Now y queríamos recrear algo así y quedó súper cool. Vayan al TikTok de mi hermana para que lo vayan a ver.